¿Qué onda, chicos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos sean a su canal, yo soy Jeruk y en esta ocasión vamos a probar el juego que les comentaba el día de ayer, ¿no? Rapidito, el juego se llama Turbo Slots y la verdad que está bastante interesante, ¿no? El concepto. Unreal Engine, como pueden ver. Welcome to the planet Turia. Planeturia. Its soil houses the most power-efficient mineral ever to exist across the universe. Ve qué interesante, crack. With it in their firm grasp, el concepto se me hace de lo más delicioso. Turia isn't much about entertainment. However, if there's one sport fancied by locals, it's racing. When you have access to powerful fuel, al picapón, güey. Cars just get toasted into a crisp. So this is the point where you seek the more horsepower loaded vehicle. Pensé que eran puras aplanadoras, pero vieron el picapón. Genial. El picapón ese está genial, güey, ¿eh? ¿Qué onda, Cacos? ¿Cómo estás? Bueno, esta es la demo. Como pueden ver acá arriba de mí, nos quedan 2 horas y 0 minutos de juego, ¿no? Esta demo la puedes tener gratis, está en Steam y está el link en la descripción del directo para que la puedas probar. La verdad, tiene muy buena pinta. Vamos a ver más a detalle el gameplay y todo lo que tiene el jueguito, ¿no? Vamos a irlo desglosando. Vamos a ir viendo qué onda, ¿no? Saludos, Cacos, Yaret, Shiro, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos entonces viendo qué onda con este. En idioma solamente tenemos lo que es el inglés y ruso. Así que pues vamos a escoger inglés. Y acá tenemos 2 modos de juego, ¿no? El modo arcade y el modo realista, ¿no? Pues más tipo simulador, ¿no? Me interesa más diversión. Así que vamos a agarrar lo que es el modo arcade. Este modo lo puedes cambiar ya en las opciones dentro del juego, ¿no? Ok, tenemos la advertencia. Y mira, ya me descontó el minuto, tío. Acá arriba está el tiempo así, ¿no? A ver, entonces tenemos modo carrera rápida. Pantalla dividida, mira. Puedes jugar con alguien. Y vamos a ver los settings, ¿no? Los settings del juego. Tenemos pues, el lenguaje que ya vimos. Ahí está el tipo de juego. Cámara estándar, cercana, roller view y lejana, ¿no? Vamos a dejarla estándar por lo pronto. Trayectoria que nos muestre sí y los símbolos de peligro también, kilómetros por hora o millas por hora, vamos a dejarlo en kilómetros, que muestre ahí el coso ese y la resolución 720, 1080 o en 4K. Ay, cabrón. A ver, vamos a ponerlo en 4K, a ver si lo puede. Y ok, sería todo el modo juego en la pantalla. Ah, pues, ¿qué coño movía aquí? Ah, la resolución de la foto, güey. Ok, la pantalla, aquí está. La tenemos en 4K. Window width, no frame. Vamos a ponerlo en full screen. Para más placer. ¿Por qué coño me movió acá, tío? No, fíjate que yo creo que lo voy a dejar como estaba, güey. Así, sin frame. Porque me movió acá el chat, güey. A ver, espera. Movió las ventanas esta vaina. Con el cambio ese que hicimos ahí. ¿Todo bien, Jared? ¿Y ustedes cómo andan? ¿Todo bien? Esta madre. 60 límite, contraste está bien así. Voy a poner el full screen porque como que se me movió la cosa aquí. No sé por qué se me está moviendo y se me está viendo el tiempo y no estoy jugando, no estoy aprovechando la demo. Así que vamos a empezar con esto.
Ahora, tío. Ahora. Ok, ahí está. Tenemos entonces los gráficos en DirectX 11. Temporal anti-aliasing máximo. Los gráficos al máximo. Ok. Sonido. ¿Tiene algo de copyright? No, no trae. O sea, puede votar copyright. Y las entradas, pues ya tenemos el control. Entonces, pues vamos a primero una carrera rápida, ¿no? Para ver qué onda. Una quick race. Y tenemos acá para escoger. A ver cuántos vehículos nos da la demo para escoger. Tenemos esa aplanadora. Tenemos esta roja. Esta verdosa. Casi no. Que te fijas, casi no cambia lo que son los status. Están. Tenemos estas dos nomás. Ah, no, esta otra morada. Los stats los veo casi, casi iguales, ¿eh? Ah, eso está perro, güey. Toda la velocidad que tiene. Pero no dura nada, ¿eh? Esos pues hay que desbloquearlos, güey. A ver, vamos a agarrar la morada, yo creo, güey. Vamos a agarrar esa morada. Purple. Dice select tier. Ah, low tier, ok. Mid tier y top tier. Oh, mira este, güey. No, pues estas están más perras, ¿no? Pero va a ser más competitivo el pedo. Entonces vamos a empezar en la categoría baja, güey. Con la morada. Tiene muy buenos gráficos, ¿eh? Hay que destacar eso. Random selection of machine gun, sí, y con rockets. Tiene dos slots para armas, güey. Metralla y rocket launcher, ¿vale? Es un juego de carreras, Jared. Y pues hay que ver qué sale, ¿no? Entré tardísimo. Estaba instalando unas cosas en la Nintendo Switch. Se me hizo tarde, crack. A ver, laps, flat out. Mira, tenemos tipos de modo de juego, güey. Tenemos varios modos de juego aquí, de vueltas. Flat out, pero no me da detalle de cada uno de ellos. Tiempo. Prueba de tiempo. Sprint. Reciclaje. Será algo así como un Destruction Derby. Y Perilous Road. A ver, vamos a ver primero el laps, güey. A ver qué hay en laps. Tenemos Tenemos dos versiones de Metal Dome y dos versiones de Abandoned Airports y La Sands. Vamos a jugar en el primero, que debe ser el más sencillo, yo creo. Dos vueltas, dificultad easy, porque pues no sé qué onda, con cinco oponentes. Ah, mira, puedes cambiar el clima, güey. Vamos a dejarlo en random. Y bueno, vamos a ver qué tiene para ofrecer realmente este juego de carreras con aplanadoras. Nunca había pensado este concepto, la verdad. Está interesante. He visto tanques, pero ¿aplanadoras? Buena música, ¿eh? Wasteland League. Y se ve muy bonito, güey. A modo, ok. ¿Y cómo disparo las armas, güey? Ah, ok. Oh. Rocket Launcher. Vale, vale, vale. Espérame. Ah, esta es la metralla, güey. Perrísima, güey, la cuestión esta de las armas, Recuerden que estamos jugando
modo arcade. ¿Y ese imbécil qué, güey? Amar, puto. Ok, tienes que destruir las torres que van saliendo, güey. Vale, vale, no termino de entenderle muy bien todavía los controles aquí, pero... A lo que veo, los roquetazos son para estos vatos y la metralla es para los robots que salen ahí, güey. Se me acabaron las armas, güey. Ahorita le vamos a agarrar la conducción, ¿ok? A la mierda. ¿Healing time? ¿Cómo? ¿Dónde? Esa vaina rosa verde me... ¡Ah, mira! Con RB te curas, güey. Bien Overwatch la cosa, ¿no? Con las crucecitas verdes. Ahí los leo en el chat, chicos. Sigo sin armas. Ah, qué buen vergazo le metimos a ese. No sé si era un atajo ese, parece que sí, güey. Parece que era un atajo ese, ¿eh? ¿Me anticipó el puto ese? Ah, mira, sí era, güey. Te dije a la mierda. Uy, por agarrar el supuesto atajo, güey. Me salió peor, güey. Me salió peor el pinche atajo de mierda. Ah, ¿vieron? Ahí estaba el otro camino, güey. Ahí marcaba el camino, güey. ¡Piu, piu, piu! ¡Ganamos la primera carrera, chicos! ¡A huevo! Muy bien. Hola, hola Raimundo, ¿cómo estás, Dani? Saludos, Daniel. Daniel es, ¿no? Daniel y Dani. Está bueno esto, güey, ¿eh? Está buena esta demo. Lástima que son 2 horas nomás, porque el juego todavía no sale, güey, oficialmente, No sé si vaya, no creo que vaya a ser free to play, güey, pero está bueno, Con aplanadoras, No jodas, Dani, No jodas con lo de God of War Ragnarok. Mañana vamos a jugarlo desde las... como a las 3 de la tarde, más o menos. Y ya el miércoles lo estaremos jugando en latino. Mañana va a ser en hostia, chaval. ¿No? La onda vital. Español de España. Está bueno, A ver, vamos a ver otro modo de juego. Ese de... pues ese de carrera normal con metralla y con misiles, ¿no? Una especie de Mario Kart con armas ya integradas y con aplanadoras. No lo he terminado, güey. La Playtale todavía. Ahí donde me quedé, ahí estoy. Ah, sigue, sigue, güey. No, no, no. A ver, quiero jugar otro tipo de juego. Main menu, sí. Sí, porque se me va el tiempo de la demo y no juego más.
A ver, entonces, a ver, el mid-tier, ¿cómo funcionan? Esa María parece Caterpillar, güey. Vamos a agarrar esta. Ok, a ver. Flat out. Time trial. Este de recycling se me antoja, güey. ¿Qué es? Ahora 31 tenemos. 5 waves. Waves. Ok. Mediano. Dificultad baja. No, no creo. Random selection. Ok. Vale. Vamos a ver. Sí, güey. Es que entre más avances en la playtest se va poniendo más y más bueno. La verdad que sí. Hola, hola, Freddy. Buenas noches. ¿Cómo estás? Radio Shock. Oleadas, ¿no? Entendí, oleadas como que se va a hacer eliminar cosas o algo así. A ver. ¿Qué hay que hacer aquí? Enemigos me van a tirar, güey. 160 metrallas y 12 misiles, ojito. Ah. Vamos en la tercera ola. Oh, esos tienen escudo esos. Ah, mira torreta, güey. Está interesante el modo, ¿eh? Gracias, Dani. Vamos a estar un ratillo aquí probando esta demo. Que aunque quisiéramos estar más, no podríamos estar más de 2 horas. Ok, ya checamos el modo este, ¿cómo era? Interesante. Le hubiéramos dado Fall Guys hoy si mañana no tuviera que trabajar, güey. Pero mañana tengo que ir de 6 de la mañana a 3 y media de la tarde. Por eso no me puedo desvelar mucho. Me gustó esta máquina, ¿eh? A ver. Tenemos, ¿qué es esto? Perilous Road. Sandy Dune. A ver las dunas. Vamos a ver. Oye, ¿cómo tienen festivos allá en Colombia, Dani? Mame, nunca chambean. Acá son las 10 de la noche. Bueno, van a ser ya las 10 de la noche. ¿Pero te viste todo el juego, Dani, o nomás te fuiste a ver directamente el final, güey? La cinemática, acá, zarra. Ah, hoy fue festivo. Mañana ya trabajan, ok. Pero a las 9 de la mañana, güey, qué chulada. Yo a las 6 tengo que estar allá, quiere decir que a las 5 pasaditas me tengo que ir de aquí. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Seguir las flechas? Oh. Las rolas están buenas, ¿eh? Y tenemos turbo, ¿eh? O sea, nomás es seguir el camino, güey. Destruyendo las spiders que van saliendo. Piu, 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 piu. ¡Qué curada eso!
Este modo no lo entendí muy bien, güey. No lo entendí muy bien qué es lo que había que hacer. Me vi la parte inicial y la final. No, sí, nomás con eso está más que claro, Dani. No se requiere más. Si nos cuelgan, si sacamos spoilers aquí. No, Daniel, lo que está hablando Dani es de God of War Ragnarok, no de A Plague Tale, ¿eh? No. Se me quedó ese. Fíjate, el juego está bien, lo siento bien. A pesar de tenerlo en 4K con gráficos al máximo, está bastante bien, ¿eh? A ver, vamos a ver un modo carrera, güey. A ver cómo es, ya que más o menos le agarramos ahí el rollo. Tienes que crear un profile. Ah, mira. Escogemos el tipo de cuerpo, güey. Así de la nada, güey. Ni pintura tiene, güey. Es el Jump Turbo Roller. Ah, cada uno tiene sus poderes, güey. Extra Power Heads Up the Roller. Ok, y lo puedo matar con la single colisión. Este es el que reduce el tiempo, güey. Lo pone en cámara lenta. A ver, este no lo he probado, güey. La habilidad de saltar. Sí, vamos a ver. A huevo, soy Geruk. Sí, güey. Fácil. Sí. Ok. Personalizable y todo, ¿eh? Ah, sí, no voy a estar leyendo tanto el chat, güey. Voy a estar jugando más de lo que voy a estar. Acelerar, frenar, estilo, ¿ok? Sí, ya sé, güey. Ya me ha pasado con otros juegos, güey. Es que mamaron, güey. Esos vatos que ya lo se pusieron a jugar antes, güey. Se pasaron de verga, güey. Buenas rolas, ¿eh? Fíjate que el juego está muy, muy bien. De verdad que me tiene sorprendido, güey. No pensé que fuera a tener tan buena conducción, güey. Yo dije, aplanadoras, va a ser un juego lento, pesado. Y para nada, ¿eh? So long loser. ¿Qué pasó, güey? Iba por mi camino bien. ¿Cómo que morí? The Spider Planet Turia sometime. Ah, o sea, así tenía que ser la cosa. Es una demo, Pepe. Es una demo. Por eso es el tiempo que queda acá arriba de la demo. Son 2 horas que tienes para jugar. Lo que alcances a hacer. Y te aseguro, Dani, que los que estaban más que nada spoileando ni siquiera son gente de PlayStation, güey. Pinche gente castrosa de Xbox, lo más seguro. O de otras comunidades que solamente... O haters, ¿no? Que les gusta joder. Tiene buena historia, güey. Todo el pedo, guacha. Huge slab of metal, which we were about to cast into the furnace, and we would have. But Joe noticed a racing Turanium reactor, a piece of tech capable of reviving the wheel. Pro mechanic and I have been working our asses. Subí un poquito el volumen para que escuchen mejor. Me to try my luck in the races, a relentless and spectacular Turian sport. Ahí quedó.
Ahí quedó, chicos, ¿vieron? No se les olvide dejar su like, muy importante. Ayudan bastante en los directos, chicos, ¿ok? Bueno, Joe, tenemos esta especie de castor. Turbo Roller. Es la versión 2.0 de la demo. ¿Qué onda, Blade? ¿Cómo estás? La verdad que sí tiene muy buenos gráficos, ¿eh? Ojalá llegara a PlayStation. Ya van a empezar las carreras, güey. Wasteland League Qualification. Ok, vamos a calificarnos a la Wasteland League. Uy, se me apagó la cámara. Listo. Russian Native. All right. 100% Tenchu Jun. A ver, vamos a ver cómo quedó nuestro monstruo. Ah, no tengo ni metralla ni nada y está súper lenta, güey. Y es para que le agarre la onda apenas, ¿no? Oh, se aceleró. System scan error. Unidentified body type detected. Bartenders could not be identified. Biometric data mismatch. Where am I? Se mueve, güey. Está dificilón, güey. Si les tuviera que pegar esas vainas, güey, te aseguro que les pasara por un lado, God of War Ragnarok temprano, crack. En cuanto llegue mañana del trabajo a las 3:30, le voy a dar. Me pasaron una versión turca para no tener que esperar hasta las 11 de la noche, güey. Está llegando, ya debe estar listo, ya lo tengo descargado para darle, güey. 109 kilómetros por hora. Así que acá nos vamos a ver temprano, Se supone que no debería chocar. Bueno, pues para eso es una planadora, para hacer desastres, ¿no? En cuanto llegues de la escuela, Yaret, aquí vamos a andar, porque le vamos a dar un par de horas al Ragnarok para ver las primeras impresiones del juego. Y ya el día miércoles, ahí sí nos vamos a hacer maratón desde el inicio hasta el final. Y le vamos a dar varias horas, Ya en español latino. ¿Cómo que si te doy de comer, tacos? Eres muy maníaco, tacos. Seguimos sin armas, Ahí están los atajos, ¿ven? ¡Ah! ¿Cuál se cambia de cámara, güey? Debe haber un botón para cambiar de cámara. Ahí está.
Así más lejos está mejor. Era con el R3. Ya le vamos agarrando un poquito más a la conducción, güey. ¡Mierda, los perros cibernéticos! ¡Mil puntos! La mierda. ¿Y cómo? Ah, ¿con este se hace o qué? ¿A dónde va el imbécil? Se fue de paso, se fue de paso. Falta de metralla. Menos mal que me metí primero en el quick race para ver lo de las armas, ¿no? Porque aquí, pues, como pueden ver, todavía no salen. Primero quieren que te enfoques en la conducción, güey, luego ya en el armamento. Había quitado la música, güey. Ahí está, estamos unas vergas en este ya. Mañana se puede jugar a las 11 en digital. No, cacos, mañana desde temprano le voy a dar al God of War. Ya lo tengo en turca también para darle temprano. Pues ya vemos, ¿no? Ya vemos, depende cómo ande prendida la raza. Si nadie me está viendo, pues termino temprano. Si están ahí prendidos, pues le seguimos dando. Pues la intención es no avanzarle demasiado mañana. Temprano, porque el miércoles lo quiero jugar en latino. Pues mañana va a estar en castellano o en inglés, y el miércoles ya lo voy a jugar en mi cuenta mexicana ya en latino. Qué mamada, ¿no? Que lo desbloqueen antes allá en esa madre. Mira, subimos de nivel, güey. Subimos el nivel. Ah, mira, podemos pintar ya. Green. Y acá podemos comprar. Tenemos 110 nomás, nos alcanza para el puro Spark este. Los focos. Y así sucesivamente, claro, le vamos a comprar la metralla, los rockets. Tenemos dos slots para eso. Hay que completar esta. Training. Tenemos tres eventos de training. Time trials. Y no te deja avanzar, güey. Si no te lo avientas, no te deja avanzar, ¿eh? Pero, ¿a qué hora son tus 6, Jared? Porque, por ejemplo, aquí ahorita son las 10 de la noche. ¿Qué hora son allá? Ya lo tengo, Alexis. Ya lo tengo en la Switch. Ahorita lo voy a probar, el Sonic Frontiers. Me lo instalé en la Switch para probarlo. ¿Cómo jugar? Lo jugaré desde las 11. O sea, te vas a engranar, pues. O igual, pásate a saludar nomás. No veas el directo y deja tu like. A ver, vamos a avanzar esto, porque si no, se nos va tiempo de Oquis, ¿no? 3, 2, 1. Vámonos, es un time trial para calar la pista. Oh, ese viento me hizo ir más recio, güey. And you must be my new pilot. Nice to meet you. From now on, to thank you for having saved me out in the desert, I will be assisting you in races, exactly as I did for the previous pilot, whose life met in a tragic end. It was the burnt body of. Qué sensual la voz de ese GPS. Experimental iteration of the Turanium reactor. Muy sensual. Ah, oh, 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 oh. Llevamos perfecto, tío. No me esperaba esa voltereta, ¿eh? ¿Te fijas las turbinonas que están ahí? Son las que me impulsan. Ahí está otra. No, sí está bueno el juego, güey. La neta, sí está bueno, ¿eh? Sí se los recomiendo, cracks.
Ah, entonces hasta las 6 de la tarde. Pues ponle, Dani, que voy a empezar como a las... Yaret, que voy a empezar como a las... Como a las 4, 4 y media, güey, yo creo. Entonces no va a tener mucho. Vamos a jugar a lo mejor antes Fall Guys, Cacos. Pero igual les aviso porque me voy a engranar con God of War Ragnarok. Lo tengo que terminar esta semana, sí o sí. A ver, ahora Labs. Pero bueno, voy mañana al trabajo y ya no regreso hasta el próximo lunes en la noche, güey. A ver, ahora sí son con vueltas, ya con enemigos. Manny, Andy. Quítese la verga, compa. Ah, dice que le pegaron un empujón, ¿viste? Veo con esos perrunos, güey, ¿eh? ¡Ah, qué verga! Pasamos ahí, güey. Verga, pinches perros estorban, güey. Fíjate, es fácil de aprender la conducción aquí, no es tan difícil como otros juegos. Aparte, pues recuerden que estamos en modo arcade, ¿no? No sé cómo se jugará esto con el volante, güey. Pudimos ver calado, pero la verdad que con el control se juega bastante bien, ¿eh? Sin ningún problema con el control. Muy bien, tío. Por voltear a ver la posición, güey. Vamos en la vuelta 2 de 3. Y vamos en primerísimo lugar, a huevo. Güey, espera. Envergando ahí. Viene lejón, pero ahí se viene acercando los de atrás. Es que más vale que me apure. A mamar, perros. ¡Qué madre, güey! Ya se quedaron atrás los perros aquellos. ¡A huevo! ¡A huevo! Vamos a ganar. Quiera esa caja con patas, güey. Me dan cura los perros esos, güey. La foto del winner o qué. ¡A huevo! ¡Bum! Todos pros, ¿eh? Dice, yo me gradué del colegio hace 12 años. Cuando yo estudiaba, Cacos Beto no había nacido. Es verdad. Donaciones 1. Ah, mira, ya agarramos dinerito y nos dieron un premio, unos rines son. Salvamos. Ann, ok. Bueno, eso, ¿eh? Ya nos falta el evento 3. No, Lucas, fíjate, no ha salido en Play este. De momento solamente está en Steam, en PC. Y hay una demo gratis de 2 horas, que es la que estoy probando, como puedes ver aquí. Y está en la descripción del directo. Si la quieres agregar a tu wishlist, si lo quieres... probar, es gratis. Se ve muy bonito, güey. Tiene muy buenos gráficos. Estaría genial, genial que lo pusieran en Play, ¿eh? Go, go,
pium, pium, pium. La mina. Qué buena música, insisto, güey. Oh, somos unas pinches riatas bien peludas, güey, aquí ya. Drifteamos a tope ya. Míralo, míralo. Ya ni se ven los compas de atrás, ¿eh? ¿Qué mierda hace eso? ¿Me toma foto, güey? ¿Me tomó una foto el perro? Está mejor esta cámara de lejos, güey. Al menos a mí se me facilita más. Está muy divertido, güey. Está muy bueno, la verdad que sí. Me lo estoy gozando, Me lo estoy gozando más de lo que esperaba. No es nada, güey. Nada, nada con lo que yo me imaginé. Está mucho mejor. Bueno, ahora sí ya llegamos a la pre-league. Y obviamente esto jugando con amigos, güey, va a ser la hostia, tío. Jugando con amigos... Oye, tengo un regalito ahí arriba que está flashando. ¿Qué es? ¿Cómo lo agarro, güey? ¿No puedo agarrarlo? No me dejó agarrarlo. Ahora sí, estas ya son competencias. Lo otro eran como que pruebas, así, facilito, easy, ¿no? Ahora sí se viene lo chido. Vamos a ver. Power. Oh, estos putos se ven más poderosos, güey. Esos perros se ven más poderosos, Shoe picker. A ver, tengo que ganarle a ella. Es mi primera carrera de calificación. Tengo que ganar 5 carreras, güey. Ah, pero ¿qué clase de Need for Speed es esto, güey? Así como cuando te salía el retador, ¿no? What the hell? Aquí no hay vacas, aquí hay spiders. Ah, cómo joden esas naves, güey, tirando cosas, Ya vamos en primer lugar. ¡Oh! ¡Qué fiera esa, Cuidado, cuidado, ojito, porque va chicoteada esa, güey. No la puedo alcanzar, güey. Uy, no, lo que me faltaba, tío. Si de por sí no la puedo alcanzar. No, se me descompuso la máquina, güey. ¿Qué pasó? ¿Morí?
Ándale, músicas tipo Tony Hawk, sí. Nuevas partes. Ah, mira. Turbina nivel 1. Verga, ¿cuál está mejor? Double Thunder, ¿no? Amortiguadores. Y así era, así es, güey, así es la historia, así tenía que perder, ¿ven? ¿Y ahora? Press Race, Frame Race, evento 1. Dice, ¿no subías videos hace unos años? ¿Cómo? No entiendo. ¿Por qué no empecé antes en YouTube o cómo? Ahora sí tenemos turbo, güey. Puta, güey. Uy, pero ando mamando con el turbo ese. Ahora necesito acostumbrarme al uso del turbo. Okay, ganamos. Tocamos muy bien. Cuidado, 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 que ahí vienen. Mamaron, ¿no? No te me descontroles, tío. No te me descontroles. Mantén la calma, que no panda el cúnico. Ahí vamos, ahí vamos. Listo. Huevo. Ah, pues es que, pues en ese entonces ni pensaba, güey, subir videos, yo creo. Es que de hecho sí subí videos, güey, pero estaba en otro canal, ¿no? Hero Games. Cuando subía cosas de emulación y subía, pues el método del Plus gratis, el original, el primero que dimos a conocer acá en habla hispana. Acá empezamos con todas esas cosas, crack. Pero la gente tiene memoria de corto plazo, ¿no? Y se les olvida todo ese tipo de detalles. Y perdí ese canal, fíjate, tenía 38 mil suscriptores casi y lo perdí y no lo pude recuperar por unos ataques de unos ruxos, ¿no? Unos ruxones. Valió. Sí, ándale, Canadá, Españita, con PayPal. ¡Vámonos!
Ok, este es el del porcentaje, ¿no? Qué reatudo nos dimos ahí, ¿eh? Está bueno este turbo doble, ¿eh? Un poco el turbo. A la madre, por estar viendo el turbo, güey. Por estar viendo el turbo, andaba mamando. Venga, 80%. Como jode ese compa, neta, güey. ¡Vámonos! Oh, somos... Sí, también había de México con tarjeta real, con PayPal, en España, Estados Unidos. Pero el de Canadá fue God, ¿no? Porque no se requería nada, o sea, ningún método de pago. Nomás la pedías y vámonos. Press race, flat out. ¿Qué es esto de flat out? Uy, oh, ya nos casi nos acabamos la hora, güey, de la demo. Entonces recuerden, chicos, está el juego en la descripción. Si lo quieren probar, se los recomiendo, Se los recomiendo, está bueno. Buena música, buenos gráficos, buena jugabilidad. Y tiene cositas interesantes con sus métodos de juego, modos de juego más bien. A ver. Welcome to Flat Out Race Mode. This is more. Echoes in my soul, they bring back history. Ok, el que quede. El último que cruce la línea queda fuera. Como que se dice eliminando, ¿no? Sí, somos cuatro. Son tres vueltas. Va saliendo el que no va llegando, güey. Es por eliminación. Uy, cala aquí, tío. La tengo difícil, Hay que remontar, hay que remontar. ¿Otra vez, güey? No, ya cala aquí, güey. Si no se estrella uno de ellos, güey. Ahí van. Están muy plomos, Esta pista no la conozco, tío. Apenas me estoy aprendiendo. Vale. Esas vueltas cerradas, ahí está difícil, Esas vueltitas cerradas se complican, tío. Mira, güey, es difícil manejar ahí esa parte, el pichi y Antona. One last lap to go.
Jackie fuera. Uy. Esa madre, güey, me hubiera aplastado ahí, mamo, Uy, aquí viene. Se me estaba acercando, Mejor no confiarnos. Ahí está. Ya se armó, chicos, ya se armó. Pensé que íbamos a calaquear en esta y no, Esos canales del Metro Plus gratis de Canadá evolucionaron y se convirtieron en Game Pass por $1. ¿Es en serio? Yo nunca, fíjate, nunca me fui a hacer eso de Game Pass. Es que dependían totalmente de ello, güey. Y nosotros siempre hicimos más cosas. Pues no, nunca fuimos exclusivos de Plus. Dice Turbo Junk, Steel One Piece, ok. A ver este evento que tranza. Sí, pero ha costado sangre y sudor y lágrimas eso, Daniel, porque de verdad ha sido difícil esa transición. Muchos nos catalogaron como traicioneros, que nos habíamos vendido a Sony, que no sé qué. Cosa totalmente falsa, ¿no? No les gustó, güey, cuando les dije que no hicieran lo del método del BIM porque había baneos, todo eso. Modo, yo les compartí lo que yo viví. Incluso, pues, se puede decir que también perdí mi canal en gran parte a eso, güey. Y es lo que no entendía la gente. No saben lo que es trabajar por casi 2 años y perderlo todo en un segundo. Las pistas están buenas, Imagino que van a agregar más, güey. ¿Sabes? La jugabilidad también se me figura un poquito al el Episode One Racer, güey. Solamente que pues aquí no estás flotando, ¿no? En los... las naves esas. Vale. Vamos bien. Está grande esta pista, Apenas vamos a dar la primera vuelta, apenas, güey. Primera vuelta apenas, está larga la pista esta. Y pues ya vimos que si hay atajos, empezar a descubrirlos nomás y todo. La nave esa castrosa. ¡Ah, desapareció! ¿Qué pasó? Ah, no, ahí está. Pensé que se había estrellado con el puente y que había calaqueado, güey. Te lo juro que pensé que había calaqueado esa vaina, ¡Oh! ¡Mierda! ¡Uy, vienen todos aquí! Pensé que estaban más atrás, O no sé cuánto tiempo te quite la reaparición esa. Necesito que el turbo se recupere, güey.
a la mierda. Uy, qué feo me paró eso. Esas bolas te paran en seco, ¿eh? Y casi me pega con la otra, el hijo de perra. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Luego deberíamos de echarnos unas carreritas con algún juego, ¿no, güey? Luego que salga ese de Disney, estaba bueno ese, güey. Un free to play para que todos puedan jugarlo. Porque CTR no todos lo tienen. Y no me extrañaría que próximamente lo diera Sony, antes de que sea ya exclusivo, bueno, que sea comprado ya oficialmente Activision por Microsoft. Vámonos, vámonos, vámonos. Vuelta 3 de 3, vámonos. Se acabó. A huevo. Colombiano, ¿quién será él? El desparchado, ¿no era algo así? Parchado o algo así. Sí, güey, Machine, porque hacían su agosto esos vatos vendiendo esas cuentas, güey. Y lo siguen haciendo, güey. Ya ves el video que sacó Conos y de volada ya empezaron a salir las ventas ahí. ¿Training? Ese vato siempre me copiaba, güey. Ese vato no es por acá, pero siempre, güey. Subía yo un video de cualquier cosa, cualquier nota, y a los minutos a la bestia subía lo mismo, güey. Y yo pensé que ya ni existía, y de repente el otro día, no sé, me apareció ahí un video de él, no sé por qué. Ok, el drone este es para familiarizarte con las pistas, güey. Pero nunca le llegó a mi calidad, güey, la neta. No por acá, pero se quedaba corto el combo. Está bueno ese booster, ¿eh? ¡A la bestia, güey! Pensé que iba a explotar. Casi 200, ¿vieron? Vamos a ver cuánto podemos levantar. Como 160 máximo, ¿no? ¡Ay! Casi 180, güey. ¡Qué mamón, güey! Justo cuando ya había regresado a la pista y me reinició, ¿no? Se copia el Conos y se dan garra. No, pero es que hay un problema ahí, güey. Hay un problema que piensa la gente a veces que este vato se inventa todo, y a veces no es así, pues. A veces es misma gente que tanto trae acá como lleva allá, y es lo que muchos no entienden o no quieren entender, y quieren pensar que aquel vato saca todo, cuando no siempre es así, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos la calificación pre-league. ¿Cómo? ¿Pero cómo?
A ver, Back to Garage. ¿Cómo podemos cambiar aquí las cosas, güey? Agregar armas y todo eso. Ah, mira, aquí está, güey. El cuerpo. La turbina. Las llantas, güey. Los frenos. El gas activo, güey. Nivel 3. El cuerpo también, también. Ah, esta vaina también. El cuerpo. Nivel 3. 2000 ya para... Tip gas. Ahí está. Con eso. Ah, nos faltó esta vaina. A ver si lo puedo subir a nivel 3. Bueno, me alcanza el money para el American Dream. Ya no me alcanzó. Ah, rollers, güey. Bodies. Los rines, mira. Hijo de su madre, güey. Estos están chilos, pero ya no me alcanza, güey. Ah, no, sí me alcanza, güey. Front fender. Headlights. Está chido esto de personalizarlos, ¿no? Top light. Car paint. A ver, vamos a pintarla, güey. En blue. ¿Y qué onda? Le puse que pintura azul, güey. ¿Por qué no la pintó? A las armas todavía no. No tengo acceso ahí. Ok. Hasta 5. Nos quedan 54 minutos, güey. Ya estamos por terminar. Vamos a una carrerita así para ver cómo quedó la máquina. Vamos a sentirla. Eso ya se sabe, güey. Eso yo siempre se lo dije y se los dije. Y antes no era un güey de Estados Unidos nomás, güey. Antes también lo hacía de unos güeyes de... No sé si eran de Brasil, de Portugal, de dónde coño. Que subían cosas también. Pero bueno, no importa, ¿no? Es lo de menos, crack. ¿De dónde salga la información? Lo importante es compartirla y... Y sobre todo si es en Estados Unidos, si es en inglés, está bien, porque muchos no entienden el idioma y pues que te lo traduzcan en español se agradece, ¿no? ¡Vete a la bestia, pinche! ¡Ah, qué estorboso ese compa, güey! ¿Cómo me estorbó, eh? No aprovecharon el bug estos. Y el poderoso Heruclus rebasa. A comer polvo. A morder el polvo. Qué bonito se ve, güey. Ve la iluminación de la pista, es hermosa, güey. Un poquito con más de potencia, güey, que ahorita. ¡Auch!
lap, done with. 1000 años después me rebasan todos. E iniciamos de nuevo. Catch up, catch ahí vamos up. A ver. Llegó Hanna, llegó Hanna. La foto, la foto. Estamos por terminar. Entonces ya saben, chicos, mañana tenemos una cita para God of War Ragnarok. Navi. ¿Qué? Es que tengo que chocar. Porque traigo una planadora. ¿Ya viste que es una planadora? Está muy ligera, ¿eh? Está muy buena. Bájate la silla, bájate la silla. ¡Ah! Le muestra la velocidad, dice. Listo, listo, listo. ¡Se acabó! Ganamos, como que perdimos. De Brasil. Hazte para acá, mi amor. Hazte para acá, hazte para acá. Gana bien, hazte para acá. A ver. Y te dan buenas monedas y todo para ir comprando cosas y subiendo el nivel y todo, ¿no? You won. A ver qué sale. Sí, soy el carro. Ah, mira, subimos de nivel. Ya puedes, aquí ya te activa lo que son las armas, particularmente las minas. Ya puedes ir y ahí puedes comprar minas, misiles, metralla y todo eso. Aquí pasan el slot LB y RB. Está bastante, bastante interesante, ¿no? Ah, dale, dale, ya estás. Tenemos una cita a Daniel Fernández mañana, entonces, aquí. Y bueno, chicos, con esto yo creo que vamos a terminar el directo de esta noche. La verdad, el juego está... Bueno, porque ya tiene sueño la Hanna y porque se quiere dormir conmigo. Les digo que está el juego bastante interesante. Lástima que sea solo demo de 2 horas. Hanna, espérame. Les dejo el link en la descripción del directo para que pues lo puedan probar en Steam. Obviamente pues ya moverán los gráficos dependiendo de la capacidad de sus equipos, ¿no? Se puede desde bajo hasta ultra, como estábamos jugando aquí en 4K. Súper fluido, súper bueno. Música de 10. La jugabilidad también estaba muy muy bien. Pequeños detallitos ahí, pero la verdad que está bastante, bastante bien. Entonces, muchas gracias, chicos, por haberme acompañado. Mañana nos vemos con God of War Ragnarok. Les estaré avisando ahí en los grupos de WhatsApp, en las redes y demás, para que no se lo vayan a perder. Y nos vemos hasta la próxima.